Consum incrementa sus ventas y beneficios durante el segundo año de la pandemia. La cooperativa valenciana cerró el ejercicio 2021 con unas ventas superiores a los 3.300 millones de euros, un 1,6% más que en 2020. Además, su resultado se ve incrementado en un 3,6% y roza los 68 millones de euros, tal y como se ha indicado en la presentación de resultados realizada esta mañana. En la alimentación, en el ejercicio 2021, sobre el 2020, prácticamente ha crecido cero, con lo que para nosotros eso es un avance importante. Durante el pasado año, la cooperativa valenciana abrió un total de 54 nuevos supermercados y reformó 35 tiendas. En total, 838 establecimientos que emplean a más de 18.000 personas, 826 más que en 2020. Y bueno, es llamativo por aquello de la evolución que estamos teniendo en nuestra organización, que no hace muchos años prácticamente solo presentábamos proyectos en Murcia, Cataluña y Comunidad de Valencia, ¿no? En el plano vemos ya cómo las nuevas áreas, como pueden ser Castilla-La Mancha o Andalucía, ya están teniendo un número importante de tiendas. Durante 2021, Consum también ha aumentado su colaboración con proyectos sociales y el apoyo a las familias. A lo largo del año, sus socios clientes han aumentado hasta los 4 millones y los descuentos acumulados por los hogares superan los 50 millones de euros. Además, la cooperativa ha colaborado con cerca de un millar de proyectos sociales. Con estas cifras, la cooperativa valenciana se mantiene en el sexto puesto nacional en el ranking de empresas de distribución. Para el 2022, Consum prevé incrementar su ritmo de aperturas, abriendo 56 nuevos establecimientos y seguir creciendo en el mercado online.